te presentamos un recorrido básico y viable a Toledo, la ciudad que alberga el Hospital Nacional de Parapléjicos. Una ruta exterior para llevarla a cabo en unas 4 horas. Se trata de una experiencia organizada por el Servicio de Rehabilitación Complementaria con un grupo de pacientes y familiares y en un autobús adaptado. Llegado el momento, esta propuesta de ocio y turismo la puedes hacer por tu cuenta. Eso sí, te recomendamos que lo hagas con un acompañante para sortear mejor algunos tramos. Una vez que subimos al vehículo a través de las plataformas de accesibilidad y los adecuados sistemas de anclaje de seguridad, nos dirigimos al centro histórico atravesando el puente de la Peraleda sobre el río Tajo. Tras bordear un trozo de muralla, llegamos a la puerta vieja de bisagra para dirigirnos hasta el Alcázar, que en la actualidad alberga la Biblioteca de Castilla-La Mancha y el Museo del Ejército. Concretamente, paramos en la fachada que da al valle, desde donde puedes ver la Academia de Infantería. Allí bajamos del bus e iniciamos el recorrido. Damos la vuelta al Alcázar por la calle de la Unión y luego subiendo por la calle de la Paz. A mitad de esta vía puedes parar para admirar la portada plateresca del Museo de Santa Cruz. Continuamos el recorrido hasta situarnos en la Plaza de Zocodover, centro neurálgico del casco histórico que en su tiempo fue un mercado de caballos y otros animales. Esta parte de la ruta tiene un firme muy apropiado para las sillas de ruedas, especialmente la calle Ancha o calle de Comercio, la vía turística más frecuentada de la ciudad y que desemboca en la Plaza de las Cuatro Calles. Desde esta placita ya puedes ver la portada del reloj de la catedral, al final de la calle Chapinería. Proseguimos el camino por la llamada calle del Hombre de Palo, en honor al autómata que creó el célebre ingeniero Juanelo Turriano en tiempos del emperador Carlos V. Girando a la izquierda nos encontramos con la cuesta donde está el arco de palacio, en la antesala de la plaza del ayuntamiento. Merece la pena pararse en esta plaza un buen rato para admirar el monumento más destacado de la ciudad, la Catedral Primada de Santa María, de estilo gótico con su majestuosa torre y la Puerta del Perdón. Posteriormente continuamos la ruta bordeando la fachada del ayuntamiento por la calle Ciudad, que tiene una zona de cuesta y que se estrecha. Hay un tramo con suelo pedregoso hasta acceder a la calle de Santa Úrsula, de nuevo con un firme liso. Subiendo esta vía nos encontramos con la Iglesia del Salvador justo en el acceso a la famosa judería. Recorremos la calle de Santo Tomé, arteria principal de la judería, y disfrutamos de sus tiendas y ambiente. Al final de esta vía llegamos a la Cuesta del Ángel, en dirección de bajada, que confluye en la calle de los Reyes Católicos. Destaca la fachada de la Escuela de Artes y uno de los accesos de San Juan de los Reyes. Continuando el recorrido, llegamos a una amplia explanada desde donde se puede disfrutar cómodamente del gran monumento que es este monasterio franciscano. Toda esta parte del recorrido es cuesta abajo y hay que ir con cierta precaución, pues aunque la mayoría del firmen presenta buen estado, hay zonas que no. Seguimos de bajada para llegar a otro lugar emblemático de la ciudad, la Puerta del Cambrón, pegada a la muralla. Un poco más abajo podemos disfrutar de una preciosa vista del río y, si el recorrido es por la tarde, de la espectacular puesta del sol. Bordeando la muralla, recorremos una suave pendiente que nos lleva al Puente de San Martín. Al cruzar el puente se puede avistar el meandro del río Tajo. Al final del puente hay una zona de aparcamientos donde nos espera el autobús y también acceden eurotaxis adaptados. El bus nos lleva de vuelta al hospital y lo hace por la Ronda de Toledo o Carretera del Valle, el mejor mirador de la panorámica de la ciudad.